Pienso que después de una eliminación de Copa Libertadores, o el espíritu de Otimi, más allá de imprecisiones y de apuros, me está claro que intentó hasta el último segundo. Si yo olio que Otimi está fraco, está sin intención, falo. Hoy, más allá de que tenemos que recuperar rendimiento de jugadores que nos pueden dar mayores resultados, hoy sí el Timmy puso la cara, atacó hasta el último segundo, convirtió el penal, tuvo 14 finalizaciones en el segundo tiempo. Yo creo que eso, más allá de cualquier error, seguramente que hay de apreciación, me parece que vincular a lo que aconteció en Paraguay es diferente a lo que aconteció hoy. Totalmente diferente. Y eso habla de que Otimi está con energía, con decisión, ainda no con la precisión que normalmente estamos acostumbrados en este Timi, mas seguramente aparecerá cuarta feira, gente tiene una semifinal importante para jugar una final en el año, así que no, yo considero que valoro mucho el esfuerzo de hoy. Sampaoli, boa noite, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Desculpa insistir nesse tema, mas durante a semana, o Felipe Luiz, depois da eliminação, ele deu uma entrevista dizendo que o Flamengo não tinha jogado como Flamengo, né? E não vinha sendo Flamengo. E a gente tem escutado algumas questões internas de alguns jogadores que talvez se sintam desconfortáveis com o esquema de jogo e que não tem muita abertura para conversar com você sobre esse assunto. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o teu ponto de vista em relação a isso. Yo pienso que usted está hablando de suposiciones que no son, que no tengo certeza de lo que usted comenta, porque me habla de que algunos jugadores, que alguna cosa. Yo digo siempre que que el entrenador tiene la obligación de proyectar una forma de jugar. El jugador tiene que adaptar a lo que el entrenador precisa de su idea futbolística. Después hay. Normalmente cuando no acontece se falan un montón de cosas que a lo mejor no tienen nada de certeza de la realidad. Acá tuvimos cierta incapacidad, quedamos eliminados en Paraguay por dos pelotas detenidas, por doble parada. En un primer tiempo de hoy sí tuvimos el infortunio de una jugada solamente que el rival atacó y hizo un gol. Y el Timmy fue a buscar, o sea, con una intensidad y con una vergüenza importante. Entonces, yo no sé que la responsabilidad siempre de lo que sucede en un campo de juego tiene que ver con la proyección y la ejecución, ¿sí? Entonces, hay una conclusión general de que Otimi está faltando un poco de frescura, que está faltando un poco de tranquilidad en el último tercio. De volumen de remates, que tiene cierta fragilidad defensiva, eso está aconteciendo y hay que seguir luchando porque es la misma cosa que yo heredé cuando llegué. Entonces hay que seguir insistiendo, corrigiendo y ver dónde realmente Otimi puede asentarse de una solidez que ainda no consiguió. Sampaoli, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Gostaria que o senhor explicasse as mudanças do Gabriel e do Arrascaeta, as substituições, se elas tinham alguma coisa a ver com a minutagem ou se a entrada do Pedro no lugar do Gabriel tem a ver com alguma questão tática envolvendo a partida e a necessidade do resultado. Obrigado. No, no, sinceramente, hoy no había cuestiones de minutaje, no había que pensar en minutaje. Había que pensar de un centro delantero de área, por eso incluía a Pedro en lugar de Gaby, que se movía un poco más y que necesitábamos referencia, por eso inclusive. En el segundo tiempo, Bruno cerró entre central y lateral y Ayrton sumó por izquierda con Gerson. El volumen de ataque fue de mucha densidad en el segundo tiempo. ¿Pensamiento de un año para acá? Y si usted ya consiguió se adaptar al Flamengo en 32 partidas, o ainda falta un poquito. Obrigado. Ah, mira, hay una postura de proyección, como falaba antes, que hay jugadores que en la no elección inicial del entrenador. Tiene que haber un proceso de comunicación y de adaptación. Y nosotros, al contrario, nosotros estamos adaptando
a los jugadores de Flamengo, porque estamos intentando darle la comodidad que resuelvan sobre vínculo dentro del campo que ya han acontecido hace mucho tiempo. No es que yo si usted observa mis times anteriores son totalmente diferentes. Entonces hay una adaptación al jugador, más que ainda no hay una creo que siempre, sin salvarme de ninguna responsabilidad, porque no tengo ningún reparo en autocriticarme. Simplemente soy un entrenador que siempre quiere que Otimi juegue como el segundo tiempo. Hoy me fui tranquilo porque, más allá de que Otimi no ganó, dio una imagen de protagonismo desmedido y de ilusión. Mas cuando Otimi entra en una pasividad o una comodidad, ahí sí me siento incómodo. Entonces hay que intentar acercar la proyección a la ejecución y hacer una mistura que nos permita salir por lo menos de este corto plazo, que, como yo falo, yo trato de que mis equipos tengan un grado de intensidad muy alta, un grado de presión muy alta y un grado de ataque muy alto. Hay facetas que ainda no conseguí. São Paulo, boa noite. Voltando um pouquinho do que o Fred falou, depois daquele episódio lá, né, contra o Atlético Mineiro, que aconteceu, o Flamengo vinha de uma vitória muito boa contra o Grêmio, talvez o melhor jogo, um dos melhores jogos sob seu comando, virou contra o Atlético, e de lá para cá, depois do episódio, foi uma vitória apertada contra o Olímpia, com atuação ruim, 3 do Cuiabá, 3 do Olímpia, e hoje não conseguiu vencer as reservas do São Paulo. Então eu vou repetir a pergunta dele: como está o dia a dia de trabalho? Normal. E se contra o Grêmio agora, o torcedor pode ter a esperança de que o Flamengo vai apresentar um bom futebol e que vai conseguir a classificação para a final? Obrigado. Nosotros pensamos que cada jogo vai ser uma apresentação de bom futebol. É assim, nosotros trabalhamos todo o tempo para que o time seja protagonista do jogo. Y seguiré perseverando para que eso suceda. Después, ya falé cuando llegué, y falé por qué yo llegué aquí y por qué ainda no puedo conseguir que Optimi todavía no tenga esa sensación de protagonismo desmedido, que seguramente yo intento todos los días, porque mi trabajo es pensar en esto 24 horas. Entonces voy a siempre dar lo mejor de mí para que Otimi logre esa posibilidad. O el futebol a veces te da la chance de lograrlo, o a veces no. Mas los intentos son cada vez más exigentes y con más información para que Otimi logre lo que yo quiero. Última pregunta. Sampaoli, boa noite. A gente sabe que no Brasil existe a cultura do resultado no futebol. Até que ponto o resultado do jogo da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil poderá ser determinante para sua permanência ou não na continuidade do seu trabalho? Não sei. Isso depende de que conduz. É o mesmo que falava antes. A diretoria definirá que projeto deportivo quer de cara ao futuro, mañana, passado, quando se lhe ocorra. Eu defino que maneira de jogar tem meu time e os jogadores têm que desempenhar cada uno en su función. Eso que usted fala, tiene que preguntárselo a otra persona, a mí no. Obrigado, profesor, por esa palabra.